Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un hack que es un save data para tener morteros infinitos, ¿vale? Y bueno, para este hack lo que nos va a hacer falta será ponernos los morteros de racha y bueno, siguientemente nos tenemos que poner línea dura para que nos saque antes el mortero, si queréis, esto va a vuestra elección, yo os lo recomiendo para que lo saquéis más rápido. Para usar este save data tenéis que tener o el exploder o bien el programa del minino, el ValleMT10, que en la descripción se os lo dejaré, que es un programa para firmar vosotros el vuestro propio save data. Yo no me responsabilizo de nada, antes de nada, yo no firmo save datas porque la verdad es que hay mucha gente y la verdad es que es un coñazo. Y bueno, esto también tiene forcejos, como veis, esto me ha gustado partida, me ha gustado para que me quede yo solo, y como veis se me unen los jugadores, por lo tanto seré yo el host, ¿vale? Y bueno, simplemente eso, como habéis visto al principio, han empezado a caer en tres sitios, seleccionas tres sitios con el mortero, digamos, cuando lo tengas, porque lo tienes que conseguir, si no, no lo tienes. Y seleccionas los tres sitios, yo os recomiendo un mapa pequeño como es Nuketown, para seleccionar los tres sitios, el medio y las dos esquinas, ¿vale? Para matar todo el rato. Y bueno, nada, os dejo ya aquí con el este, ahora me haré las rachas, como veréis, es 6 que me tengo que hacer para sacarme el mortero. Bueno, son 5 porque tengo línea dura. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Dar a like y suscribiros para más vídeos. Hasta pronto.